encanta ver las caricaturas, Netflix, YouTube. Y más lo que me encanta es golpearme de cabeza. Me llamo Sofía, tengo 9 años, bailo desde los 6 años y me gusta escuchar música. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Comer. ¿Cuál es tu comida favorita? Mole. Hola, me llamo Jimena, tengo 8 años. ¿Desde qué edad bailas? Desde los 4. Me gusta dibujar, bailar y estudiar. Hola, mi nombre es Anaé. Tengo 9 años. Empecé a bailar desde los 6. Me gusta dormir y hacer travesuras. Hola, me llamo Yasmín Lucero García Navidad, tengo 12 años y bailo desde los 5 años. Me gusta escuchar música y cantar. Soy Ana Paola Soriguescas, tengo 11 años y bailo desde los 9 años. Me gusta dibujar y escuchar música. Me llamo Alexa Michelle Linares Moreno y yo tengo 8 años. Empecé a bailar, apenas cumplí un año en bailar. A mí me gusta bailar y cantar. Me llamo Valentina Camacho Miranda. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Desde qué edad bailas? Desde los 4. ¿Y qué te gusta hacer? Bailar. ¿Aparte bailar, de bailar? Cantar. Porque me inspira y me ayuda a creer que puedo hacer un sueño. Porque es mi forma de expresar mis sentimientos y cómo me siento. Porque es como mi pasión. Porque me inspira y me saca de mis tareas. Porque me desestreso y porque siento alegría al expresar el baile. Porque me relajo y ya. Porque me gusta que expreso y bailo. Y me gusta mucho bailar. No sé, siempre me gusta bailar. Amor, amistad y muy hermoso porque estoy bailando. Muy bien, porque me relajo y saco todo lo que tengo que sacar. Yo siento cuando bailo felicidad, alegría, amor a la danza y alegría al bailar. Alegría. Que tienes que hacer la cadera muy grande. Cuando estoy en una presentación y a veces no lo hago bien. Tener buena técnica y estirar los brazos. Aprenderme algunos pasos y hacer la cadera rápida. Para mí es más difícil hacer parapente porque muevo mucho los hombros. Mover los hombros y la cadera. ¿Y si te mueven los hombros? Cuando representamos algo que se muerde. No he tenido un momento triste en la danza. Ninguno. Cuando me lastimé la mano. Ninguno. Lastimarme y no poder bailar algunos días. Cuando yo he bailado una canción que se la he bailado, ha dedicado a una persona. Cuando gano premios. Cuando gano. En mi primer concurso. Poder concursar y representar.
porque las otras maestras siento que son más que yo. Y eso me da miedo y me gustaría. Porque somos libres, nuestra maestra es muy buena y me gusta todo lo que hacemos aquí. Porque aquí bailo y disfruto lo que hago. Porque me gusta y me inspira a bailar. Porque es una academia muy unida y porque es una academia muy buena y nos enseñan todo lo que nos tienen que enseñar. Porque es una academia muy buena y me gusta cómo son las personas. Porque me gusta bailar las clases y improvisar la...